Pedimos por el eterno descanso de José Luis Baraja Rodríguez, José Elías Cárdenas García, Francisco Ruiz Rojas, Salvador Cuevas López, Gonzalo Sánchez Alvarado, Consuelo Gil Chacón, Jorge Camacho Ceja, Soledad Maciel Ortega, Salvador Ruiz Cárdenas, Chuche Torres, Mari Sendejas, María de Jesús Viera Cruz, Rosario Olivares, Ramón Alvarado, Angelito García Pedrosa, Guillermina Rodríguez Alejandre, difunto de la familia Ramos Ceja, Celia Pedrosa Aguilar, José Ramos Ceja, José Luis Maciel Gil, por el presbítero Alfonso Mares Maravilla, Eulalia y Francisco Rojas, Eulalia y Francisco Rosas, Juan José Gobea, Esperanza Rico Hernández, José Rodríguez Rico, Marco Antonio Tabuanda, por el sacerdote Francisco Méndez, Mario Ábalos Ruiz, Miguel Eliseo Hernández Pérez, Antonio Pérez Barocio, Carmen Flores Espinosa, Manuel Gutiérrez Pérez, Carlota Martínez Negrete, Margarita Negrete, Leobardo y Teresa Espinosa, Guadalupe Álvarez Ignacio Pérez, Catalina Pérez Franco, Trinidad Cortés Maravilla, y las ánimas del purgatorio descansen en paz. Por Jesús Maciel Ceja, por salud, Carmen Ruiz Villanueva y familia, la familia Pedrosa Maciel, Paulina Hernández, la familia Gallegos Garibay, la familia Rodríguez Alejandre, la familia García Rodríguez, Salvador Hernández Linares, por su salud, Carlos Ríos Tamayo, por sus 90 años de vida, la familia Castro Mercado, Alejandra Maciel Mercado, por salud, Olga Lozano, por salud, Ignacio Ramírez Ramos, por salud, y las personas que nos han pedido una oración. Por nuestros paisanos que se encuentran ausentes, para que el Señor los proteja de todo peligro y de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor de nuestro Padre Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidamos a Dios perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estou.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores por su fe. Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo
e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van a buscar de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas, consíganse una bolsa que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, lo hará sentar en la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o la madrugada y los encuentra en vela, dichoso sea. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene.
Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. ¿Cómo están? Bien. Les voy a compartir un poquito una idea y también lo que está referente a la fe. Porque hoy en la segunda lectura nos habla de la fe. Hace muchos años, casi 28 años por ahí, que me pidieron que si no era padrino de una niña que había nacido de una mamá soltera. Y con mucho gusto fui padrino con una de las personas que trabajaban también en la parroquia y persona que trabaja en el campo, con todo su corazón a trabajar por su hija. Después me di cuenta que ya que ella quería, estaba niña, quería ser doctora. Y ya va pasando el tiempo, como tan rápido, me di cuenta que era una enfermera, se preparó de enfermera. Y ya preparada de enfermera, ahorita está estudiando medicina en Estados Unidos. ¿Y ustedes? O sea, lo que es la fe de una mamá, de una hija, todo su corazón puesto en la educación, ahí va, ahí va, ahí va. Pasan los años y se van viendo resultados, esa fe que te impulsa siempre a llegar a donde tú pones la meta, tu mente, los proyectos. Por ese mismo camino conocí yo a una niña pequeñísima en otra comunidad que ella quería ser oftalmóloga. Primero son médicos y después se preparan una especialidad. En la universidad fue de las mejores, personas, de la niña que destacó, y después ahorita está en Yucatán haciendo cirugías de los ojos. Aquellas niñas flaquitas, aquellas niñas que insignificantes, ahora fíjense ustedes. Por eso nosotros tendríamos que preguntarnos cuánta es la fe que tenemos, en dónde ponemos nuestro corazón. Y yo creo que necesitamos poner todo nuestro pensamiento y nuestro corazón, en primer lugar, en agradecerle al Señor Dios, pero con su gracia, impulsados a mejorar siempre, inspirados a que todas las personas se vayan superando en todos los aspectos, y tener mucha fe, La primera lectura nos habla de ese aspecto, de ese pueblo que ha sido elegido por Dios y que Dios lo libra de los enemigos. El Señor le quita las batallas y el Señor lo llena de gloria a ese pueblo. Y ese pueblo actualizado eres tú que has sido bautizado. Y este pueblo que estamos aquí reunidos, y nosotros somos también los bendecidos, los consagrados, los que Dios te da todo el potencial del mundo para que te actives, y crezcas, te desarrolles para vivir en plenitud, pero después exactamente estar conectados con la fe de Dios en la trascendencia. Porque fíjense ustedes, también si nosotros pensamos, ¿ustedes conocen a una persona que haya llegado a 150 años? ¿Y qué son 150 años?
rápido se pasan. No son, se pasan y realmente no llegamos y no, tal vez no conocemos a nadie y no vamos a llegar. Dios nos permite llegar un poquito más, lo más que podamos, pero no pasamos a veces de los 100. Es raro que pasen los 100 años, ¿verdad? Por eso, ¿cómo tener una fe tan fuerte y pedirle al Señor Dios que nos ayude para proyectarnos aquí en la tierra, pero también desde aquí, de esta plataforma, pensar en la vida eterna? Porque el Señor de Dios también nos habla en el Evangelio, dice: rebañito mío, mi Padre te da el reino, mi rebañito, mi chiquiado, mi pueblo, pero que no me responde, y no me responde, no me responde. Y no me responde porque está distraído, porque anda en otras cosas. Y por eso la segunda, en el Evangelio dice: estén alerta, alerta, pongan bien abiertos sus ojitos. ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tus nietos? ¿Qué está pasando en el entorno que vivimos? ¿Qué está pasando con nuestra patria? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo tener fe en medio de tantas adversidades, de tantas situaciones que ya conocemos, de violencia? Tener esa fe: Señor, vamos a mejorar y vamos a mejorar y vamos a vivir de una forma, dice la palabra de Dios, en medio de tanta infidelidad, dice, sean fieles a Dios. Seamos fieles a nosotros mismos, que Dios nos ha dado la vida, a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Ser fieles, ser personas leales en el caminar de Dios. Y te llegas a la meta. ¿Cómo no pensar nosotros que aquí de la comunidad de Chavinda poner todos los ojos en los adolescentes? Porque miren, muchos adolescentes están desilusionados, están cansados, apenas quieren vivir y ya están cansados. Apenas quieren empezar a brotar totalmente su potencial y algunos ya se quieren morir. ¿Dónde está la fe? Nosotros adultos necesitamos poner la mirada en ellos, motivarlos, impulsarlos, encauzarlos, porque solamente así podrá haber progreso. No habrá el potencial aquí de que salgan médicos, que salgan licenciados, abogados en todas las áreas, las capacidades, que haya sacerdotes, que haya presidente. No podrá surgir aquí el presidente de la República. Claro que sí, pero tenemos fe. No podrá surgir un obispo de aquí, de nuestra comunidad, después de tanto tiempo de que han surgido sacerdotes. Claro que sí. ¿Cuántos muchachos están puesta la mirada también en seguir, en consagrarse, muchachitas, en la vida consagrada, religiosa, sacerdotes, misioneros? Ya les compartía que un amigo está en China, sacerdote, misionero, experimentando otra cultura. ¿No se podrá? Claro que sí. ¿Pero dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese impulso? ¿Dónde está esa fe? ¿Seguiremos solamente a lo que salga, lo que va viniendo, a lo que...? Fíjense ustedes cómo los agricultores le ponen toda su energía, todo su conocimiento, y se levantan temprano y no tienen esas máquinas grandes, esos tractores enormes, no preparan bien la tierra, los surcos, le ponen de la mejor semilla, están viendo por dónde va el agua, sacando el agua cuando es demasiada. No están preparando la tierra. Y así nosotros cuidamos a los niños. Les damos, o simplemente dejamos a que se produzca espontáneamente lo que el cerro quiera, las parcelas quieran, dejamos eso que solamente produzca. No, se le aplica toda la ciencia, todo el conocimiento. Por eso nosotros, ¿cómo poner todo nuestro corazón en ese Dios que tanto nos ama, que tanto nos quiere, que tanto nos chiquea, y recibamos el reino de Dios? Y poner todo lo que está de nosotros en la familia, en los hijos, para que crezca, para que se desarrollen, para que plenamente vivan a lo grande, a lo grande.
No podemos hacer un esfuerzo para que los muchachos se preparen. Es que ya no tengo ganas de estudiar. Ándale pues ya. No, ándale pues ya. Ponte a trabajar. Aquel niño que alguna vez aquí dice, no, yo sí voy a ser padre, yo voy a ser padre. Y pues ya está trabajando, ya agarró su dinerito y le pregunto, ¿ahora sí va a ser padre? Nomás da risa. Pues ya trae dinerito en la mano, como que ya lo está encandilando. Puede ser. No sé, pero el Señor Dios nos dice, prepárense esa bolsa que no, hay que ponerle ahí, hay que hacer obras de caridad, ser preparados, dice, ayuden a los demás. Esa es otra mentalidad, no es el recoger y acumular todo el esfuerzo, es dar, vendan, compartan, den lo que necesitan las demás personas, pero también da tu vida a Dios, en cualquier trabajo. Da todo lo que tienes porque es de Dios, depende de Dios. Luego al final del Evangelio, ¿qué nos dice? Al que mucho se le da, ¿qué? Al que mucho se le da, ¿mucho qué? Se le exigirá. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos nietos tienes? ¿No se te va a exigir? ¿No te se ha dado en abundancia en tu casa? ¿No tienes una casa agradable? ¿No tienes terreno? ¿No tienes familiares? ¿No tienes amigos? ¿No se te ha dado demasiado? ¿No te has desarrollado? Hay que agradecerle al Señor Dios porque brincamos este año del año 20, del COVID y todo, tenemos vida, hay que agradecerle. ¿Vamos a vivir 150 años? No, y hay que prepararnos bien preparaditos para cuando el Señor nos permita hasta aquí, pero viviendo con ese espíritu, con esa fe. Creer casi en lo imposible. Este niño, este flaquito, este muchachito medio mocosito, ¿va a ser alguien? Sí, sí, va a ser alguien. Prepáralo y es una persona que se desarrolla en todo su potencial. Si lo descuidas, no le das cariño, también puede ser alguien como de los que conocemos alrededor. Buscan otros caminos haciendo mal. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Vamos a darle gracias al Señor Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el Señor Dios sea el centro de nuestra vida. Y vamos a agradecerle tantos, tantos dones y regalos que hemos recibido. Y ciertamente tener mucha fe. Señor, aumenta nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad. Tú eres el que nunca nos abandonas, el que siempre estás con nosotros. Rebañito mío, mi Padre te ha dado el reino de los cielos. Se dirige a nosotros la palabra de Dios. Por eso hoy domingo agradezcamos al Señor Dios su presencia y pidámosle que aumente nuestra fe en todos los aspectos y que pongamos la mirada todos nosotros los adultos en todos los niños, adolescentes, el gran potencial que tiene. Que el Señor bendiga a esta comunidad de Chavinda, personas presentes y ausentes, especialmente a los que nos siguen, a las nuevas generaciones, que el Espíritu de Dios toque su pensamiento y su corazón para que resplandezcan en su profesión, en sus trabajos, para que se desarrollen en plenitud y vivan en esa conexión con Dios Padre, Dios trascendente, Dios que nos invita a prepararnos para encontrarnos también en la eternidad. Medio minutito de silencio. Proclamamos nuestra fe.
diciendo: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según la Escritura, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que en solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hagamos oración, roguemos a nuestro Padre Dios por nuestra patria, por nuestros pueblos, para que juntos, unidos con nuestro Padre Dios Jesucristo y con esta fe, nos ayude a progresar en todos los aspectos. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, por todos los que en el mundo entero creemos en Jesucristo y queremos amarlo y seguirlo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los cristianos que viven en países en los que son discriminados o perseguidos, oremos. Te rogamos, Señor. Por la creación entera, obra maravillosa de Dios, pues nuestro compromiso para cuidarla, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pueblos originarios en todo el mundo, por el respeto de su dignidad, de derechos y cultura. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos graves, por todos aquellos que ven cercana la muerte, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, oremos. Te rogamos, Señor. Roguemos a nuestro Padre Dios por todos nuestros paisanos que se encuentran en el extranjero, para que el Señor Dios los bendiga, los proteja y sean testigos también de la presencia de Dios donde quiera que se encuentren. Roguemos al Señor. Por todos los niños quienes participan en las celebraciones y quienes también, por ellos también pedimos, los que no vienen, que el Señor Dios les dé la fortaleza, sientan amados por sus padres, queridos, apreciados y puedan desarrollarse en plenitud. Roguemos al Señor. Padre lleno de amor, recibe con agrado nuestras plegarias, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia
y al concederles en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel. Porque nos diste como Señor Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y te cantamos el himno diciendo: Santo, santo, el cielo, santo es el Señor. Santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios hacia la tierra, paz y amor sobre gloria, gloria a Dios. Santo, santo cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica la Escritura sin parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El cual, a vista de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por la pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a la derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre en el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, reunida aquí en la comunidad de Chavinda, a la perfección en la fe y en la caridad.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier Navarro, su auxiliar Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los servamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Por las personas que dimos lectura al inicio de la celebración, difuntos descansen en paz. Por las personas que nos han pedido una oración en sus necesidades, por Carlos Ríos Tamayo en sus 90 años. Y con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa, José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios, a quien le debemos todo, le pertenecemos y nos ha bendecido a lo grande. A Él le cantamos con mucha fe. Conceden la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz para todos.
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad por Cristo nuestro Señor. Les doy algún aviso si gustan sentarse. Ya se acerca la fiesta del 19 de septiembre, el aniversario de la parroquia. Y para juntar dinerito, porque tenemos que ponerle flores, día de fiesta, música y también pólvora, 7, 14, 28, todos los domingos de agosto, al salir del templo van a estar pidiendo cooperación en los botecitos, a ver cuánto se junta para poder celebrar también la fiesta con esos pequeños detalles. Tendremos ya, les presentaremos el programa de esos días para todos ustedes. Sigamos preparando espiritualmente. Les agradecemos a todas las personas que han colaborado en el retiro con los adolescentes de los barrios, la comida, el equipo, también de la presidencia apoyaron también con algunas camisetas, a todos, a título personal, algunas personas de la presidencia, ¿verdad? Les agradecemos a todos sinceramente su aporte, su colaboración. A esos adolescentes vamos también a darles seguimiento. Después del retiro se llevará a cabo un proceso de formación a los adolescentes, reuniéndonos semanalmente los sábados a las 12 del día. Si hubiera alguna salida especial o actividad extraordinaria, se pediría permiso escrito por los papás para evitar confusión de otras salidas a iniciativa de personal de los adolescentes. Papás, sigan apoyando y acompañando en la formación a sus hijos, muy cerquita de ellos, orientándolos con amor y firmeza. Ánimo. Bien, el otro día subí al techo de la capilla de San Pedro y San Pablo y parece que ya por varios años no se le ha dado mantenimiento, ya tiene algunas grietas, es importante el encarre de los ventanales, es importante el encarre de la torre, completarlo. Se le va a poner estructura, se le va a poner texturizado blanco y enjarre. Ya hicimos el presupuesto con algunos de los albañiles, tenemos 60 mil y pico de dinero con relación a la rifa que se hizo del boleto de avión. Tenemos eso en caja para poder trabajar. Pero ciertamente vean ustedes, simplemente la mano de obra de las personas nos cobran 75 mil pesos con andamios, madera y todos esos asuntos. Entonces, ya van a empezar a trabajar este lunes y necesitamos completar más dinero. Por eso se va a hacer una rifa. Una persona a título, bueno, me pidió que fuera las cosas anónimas, $200 para la rifa de San Pedro y San Pablo. Se va a hacer una rifa para que podamos sacar más dinerito ahí para completar los trabajos de ahí de la capilla de San Pedro y San Pablo. Primer parte es la torre, los ventanales, y después el segundo paso sería darle mantenimiento al techo, algunas grietas que hay por ahí, darle una impermeabilizada profunda. Bueno, pues me parece. Nos hemos detenido en esta semana de la ermita de San Jerónimo, porque ya encargamos las columnas, la parte de arriba es una terminado tipo corintio, y la persona que lo hace se fracturó una pierna en las motos, anda en la moto, así que hay que tener mucho cuidado también. Y nos vamos a tener 2 semanas más, tendrán el material y para ver si precisamente en 30 de septiembre ya tuviéramos la capillita de San Jerónimo. Muy bien, y también saben qué, vamos a vender la bendición a Carlos, que cumple 90 años, pásenle por favor. Pásenle, Carlos, lo vamos a bendecir, 90 años, ah, caramba. A ver, levante la mano, ¿quién ya pasó de los 90 años? Nadie, ¿verdad? Vamos a bendecirlo, le vamos a dar gracias a Dios porque le ha permitido 90 años. Recemos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene?
Son 14. Como ven, ¿eh? Una bendición de Dios, ¿verdad? De los 14, todos viven. Todos viven ellos. Muy bien, lo vamos a bendecir. Dele gracias al Señor Dios por sus 90 años que tiene, ¿eh? Padre lleno de amor, te pedimos que derrames tu bendición sobre este hijo tuyo, Carlos, que cumple 90 años. Protégelo, libra de cualquier peligro, daño, maldad, accidente. Que nuestra Madre Santísima le cubra con su manto. Bendigo a usted y a toda su familia, a todos sus hijos, presentes y ausentes, sus nietos o bisnietos. El Señor Dios le dé la fortaleza. Que Jesucristo siga viviendo en su pensamiento, en su corazón y en toda su familia. Don Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta agua que le cae en su cuerpo le recuerde que le pertenece a Dios, ha sido bautizado para Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Él, para Carlos, felicidades. Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Que pasen feliz tarde. Ánimo.